Este es un mensaje especialmente dirigido para todas las personas que ya sois suscriptores del canal y es para avisaros de que la semana que viene vamos a tener aquí en el canal cuatro entrevistas espectaculares para hablar sobre el suicidio, que como sabes es un tema sobre el que hay muchísimo oscurantismo, muchísimo tabú, sobre el que se echa tierra porque no sale ni en prensa escrita ni en la televisión. Parece que no se puede hablar de esto a pesar de que es una de las principales causas de muerte no natural en el ser humano. Muy por encima de los accidentes de tráfico y fíjate tú la cantidad de anuncios que hay en televisión, en prensa escrita para prevenir los accidentes de tráfico y la poquísima prevención que se hace sobre un tema del que no se habla, el suicidio. Pues aquí en el canal la semana que viene tenemos estas cuatro entrevistas. El lunes a las 9 de la noche, hora peninsular de España, vamos a hablar con una mujer con varios intentos de suicidio después de la pérdida de su hijo hace aproximadamente un año y medio. Falleció por cáncer y esta mujer, con una depresión profunda y con un duelo patológico, ha intentado suicidarse varias veces. El lunes nos va a hablar de cómo perdió a su hijo, de qué emociones tuvo en ese momento y de qué ha pasado durante todo este tiempo y cómo han sido esos dramáticos intentos de suicidio. El martes a las 9 también lo vamos a dedicar para hablar con un bombero experto en atención directa a personas que se están suicidando o se quieren suicidar en ese momento, personas que se quieren lanzar por la ventana, personas que se quieren ahorcar, personas que se quieren cortar las venas. Forma parte del equipo de bomberos de Valencia, ha participado tanto presencialmente como por teléfono con personas que en ese momento se querían quitar la vida. Nos va a hablar de cómo ha sido esa intervención y nos va a hablar de algunas pautas que hay que tener muy presentes cuando tenemos delante a una persona que se quiere quitar la vida. No te pierdas tampoco esta entrevista con este bombero el martes a las 9. El miércoles vamos a hablar con Javier Jiménez, que es uno de los psicólogos más expertos en materia de suicidio. Es una eminencia en este campo y vamos a hablar con él de cuánta gente se suicida en España, de en qué partes de España hay más suicidios que en otras partes, de se suicidan más hombres o mujeres. Nos va a hablar de datos curiosos como por qué los ahorcamientos se tienen en cuenta más como suicidios que otro tipo de suicidios, como puedan ser aquellas personas que se provocan un accidente de tráfico para matarse o aquellas personas que se suicidan consumiendo una cantidad abusiva de pastillas. Es una pregunta que realmente me intriga mucho el saber cuál es la razón y Javier Jiménez nos lo va a responder. Nos va a explicar también lo que es el concepto de autopsia psicológica. La verdad es que es una entrevista que no te puedes perder el miércoles. Y el jueves hablamos con otro psicólogo experto en suicidio. Vamos a hablar con Miguel Valenzuela, psicólogo director de Ítaca Formación, que nos va a hablar de cómo tiene que actuar un psicólogo cuando su paciente le dice que se quiere suicidar. Y nos va a hablar también de los diferentes mitos que hay con respecto al suicidio. Por ejemplo, una persona que avisa continuamente de que se va a suicidar realmente no tiene mucha intención de suicidarse. ¿Eso es cierto o no es cierto? Hay muchos mitos detrás del suicidio que los vas a resolver el jueves a las 9. Como ves, todas son a las 9 de la noche, lunes, martes, miércoles y jueves. Espero que de verdad el verte allí. Te animo a que pulses el botón de suscripción para que el canal de YouTube te lo recuerde. Pulsa también la campanita, es importante, para recibir ese aviso en el momento en donde estemos emitiendo en directo. Y nada, nos vemos la semana que viene para hablar de suicidio. ¡Hasta luego!